La Semana del Escutismo Peruano fue celebrada en la ciudad de Lima con diversas actuaciones que dieron realce y pompa a tan benéfica como ejemplarizadora institución. Aquí podemos apreciar un modelo de campamento scout completo, establecido provisionalmente en la Plaza San Martín. Centenares de personas acudieron a presenciar los ejercicios de rigor que efectuaron los scouts peruanos, aplaudiendo la pericia y disciplina que en todo momento manifestaron. En el campamento podemos apreciar las diversas carpas destinadas a dormitorios, sanidad, cocina, lavado y también demás compartimientos indispensables. Después de la misa y ceremonia de renovación de promesa que se celebró en la iglesia de la Recoleta, se efectuó en la Plaza Francia una concentración de las brigadas existentes en Lima. Después de este acto, los scouts se dirigieron a la Plaza San Martín, donde en actuación significativa se pronunciaron discursos de gran trascendencia para los destinos de la institución, tanto de los dirigentes peruanos como de representantes extranjeros venidos especialmente al país con este objeto. Realizóse luego una romería al cementerio en homenaje al señor Juan Luis Rospigliosi, fundador del escutismo peruano. Ante su tumba se ofrendaron magníficos aparatos florales. Las brigadas en correcta formación escucharon atentos y conmovidos las sentidas palabras que pronunciaron los oradores, recordando al esforzado jefe desaparecido ya.